Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a una transmisión más de su programa preferido de Coatzacoalcos, el Closet TV. ¡Bravo! Ya me emocioné. Mi nombre es Luis Giovanni Pérez y bienvenidos sean a un programa más. Hoy tenemos un gran programa. Pocas veces coincidimos con las fechas. Y hoy, ay, ya se me subió. Pocas veces coincidimos con las fechas y hoy es un día que realmente es bastante importante para todas las mujeres y también para toda la sociedad en general. A nivel nacional se han desarrollado muchas marchas, manifestaciones, conferencias, talleres, para precisamente hablar con respecto a la situación de la mujer en la sociedad. Y pues nosotros aquí en el Closet no podíamos dejarlos pasar. Y tengo la fortuna de que tengo un ramillete de mujeres de todo, hay de todo, está surtido como en botica aquí, la verdad. Y rosas, sí. De rosas, exacto, porque sí, son hermosas las que me van a estar acompañando el día de hoy. Y la verdad es de que yo no voy a estar solo el día de hoy, me va a estar acompañando una de las conductoras de aquí del Closet TV, la única heterosexual que tenemos en el programa. Y pues bueno, bienvenida sea Minerva Vidal. Acabo de llegar, compañeras, compañeros. Un gusto estar aquí. Bueno, por mientras agarra aquí mientras, ¿no? Ajá. Me voy sentando, me voy, sí, acomodando. Vamos a acomodarnos ya. Sí, en lo que empezamos. Creo que, Luis Giovanni, como tú bien lo dices, de entrada, excelente noche a todos los que nos miran. Y pues hoy es un día que precisamente es muy mencionado por el tema en particular, resaltar la palabra mujer en la boca de muchas personas tiene una importancia muy muy inmensa, ¿no? Ser mujer para algunas personas puede llegar a ser algo simple, pero para otras puede ser un esfuerzo, un trabajo, una lucha, una dedicación. Entonces creo que qué mejor que este día para demostrar las características de distintas mujeres que en su día a día pues han luchado por estar adelante. Y también recordar a esas mujeres que en su momento lucharon porque nosotras pudiéramos estar donde estamos también el día de hoy. Conduciendo, sí, por ejemplo, ¿no? Así es, recordar que es una, que este día es una conmemoración, ya que todo viene a celebración de un hecho trágico, que realmente así fue como se originó, pero ver la lucha que han llevado durante mucho tiempo en la sociedad y todas las cosas que han realizado, pues es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Nosotros como parte de la comunidad LGBT hemos sido aliados en cierta forma del movimiento feminista hasta cierto punto, ¿no? Ahorita hay muchas cosas que están cambiando, que están girando, y la verdad es de que creo que los grupos que somos discriminados, los grupos vulnerables, y que ellas mismas, ahora sí que el mismo movimiento feminista ha vivido en carne propia, y nosotros dentro de la comunidad LGBT, pues nos ha hecho de cierta manera tener cierta alianza, ¿no? Así es, yo creo que se llama inclusión y somos seres humanos. El día de hoy el Closet TV le está abriendo las puertas no solo a esta conductora heterosexual, sino a que veamos este ramillete precisamente de opciones, de visibilidad que tenemos. No estamos hablando de que solo existe una clase, sino que existimos muchas personas e individuos con distintas características. Y repito, hablar de ser mujer es relevante para aquellos que a lo mejor en su momento, en su lucha, no tuvieron la posibilidad a lo mejor de disfrutar de esto que ahora se nos brinda a nosotros. Trabajar, estudiar y pues decidir entre tus posibilidades ser madre o no ser madre. O sea, son libertades que gracias a la lucha de muchas mujeres
hoy podemos tomar en cuenta. Sí, qué mejor que en voz de ellas mismas, sí, escuchar con respecto a cómo, cuáles han sido sus luchas, cuáles han sido sus retos, sus desafíos. Y pues yo creo que sin más vamos a empezar, sí, a comenzar por invitar muchas. Y quería yo presentarla de una por una, porque no quería dejar pasar, sí, presentarlas, sí, ¿verdad? Sí, 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 no, no, no. El día de hoy también estamos de gala. Es que este programa es así como que para que vean que de verdad hay mucha gente aquí que tiene la intención de venir a mostrarse aquí en el Closet TV también. Entonces, empecemos. Así es, vamos a comenzar. Ella es psicoterapeuta, una gran psicoterapeuta aquí en la ciudad, que desde hace mucho tiempo viene haciendo mil cosas. Es emprendedora, psicoterapeuta, madre, esposa, bueno, eso es una de las tantas cosas, modelo. Ya está modelando. Pues ella es Jessie. ¡Bravo! ¡Bravo! Saludando y entrando. Gracias, muchas, este, muchas gracias. Este es para ti. Gracias. Este es para ti. Sí, este es para mí. Gracias, Gio, por la invitación. La verdad es que me siento muy contenta de que me hayas tomado en cuenta en este día tan importante. Y a mí me encanta estar en tu programa. Se siente una energía súper padre. Y aparte que vamos a tener un programa bien dinámico porque traigo las energías allá atrás, ¿verdad, chicas? Que la verdad que hubiera empezado a grabar desde hace rato lo que estaba pasando detrás. Oye, sí, la sobremesita que estábamos haciendo estaba genial. Yo, pues bueno, traigo como que filo y ganas de decir muchísimas cosas, de aventar golpes. No. El día de hoy es como que de mucha celebración, pero considero que también debe ser una celebración individual, claro, ¿no? De verdad que a veces como mujeres nos minimizamos en el sentido de que si no me aplauden, si no me celebran, si no me visualizan, pues como que no me siento mucha mujer, ¿no? Y de verdad que por el simple hecho de levantarnos y más hoy en día hacer cosas diferentes, intentar cosas diferentes para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestro entorno, es un honor de lucha para cada una de nosotras. Yo soy una mujer que me encanta ser empática con las personas, creo que es la banderita con la que siempre salgo, ¿no? Uh-huh. Tratar de ser empáticas con las personas, y creo que es lo que hace muchísima falta en la sociedad. Siempre le he dicho, siempre he intentado llevar como que ese estandarte en mí misma, porque como mujeres a veces también entre nosotras mismas nos violentamos, nos juzgamos, nos minimizamos, y pues bueno, creo que el ser empáticas, el poder proyectarnos como mujeres de valor y como mujeres que realmente tenemos algo importante que aportar. Por ejemplo, me tocaba la vez pasada platicar con una amiga que me decía, Jessy, es que yo solamente estoy en mi casa. O sea, ¿qué de valor le puedo dar al mundo si nada más estoy en mi casa cuidando a mi hijo? Oye, tú tienes un hijo, tienes un hijo varón. ¿Qué cosa más importante que eso? Que poder criar a un varón con las suficientes herramientas sociales y con valores fuertes para que las demás mujeres que estén en contexto con él, pues, digo, o sea, es que criar un hijo varón creo que es una tremenda responsabilidad como nosotras mujeres, ¿no? Entonces, nunca, nunca se minimicen por absolutísimamente nada. Y pues ya me eché mi speech. Sí, yo ya preparada. Ya. O sea, no dejaste nada para esperar. Sí, ¿verdad? O sea, te toca presentar, Minerva. Refuerzos. Pero bueno, ya hablando de invitadas, también tenemos a una queridísima amiga. Me voy a parar para que pueda pasar, porque aquí el caminito. No, también, excelente persona. Les presento a mi querida amiga Desire Boca Negra. Desde lejos, porque no podemos pasar, ¿verdad? Está muy reducido. Pues muy buenas noches. Muy contenta, muy halagada de estar hoy en este programa
tan bonito que estamos compartiendo muchas compañeras, amigas conductoras, comunicólogas, psicólogas, sexólogas. Para mí es un placer estar aquí con estas grandes mujeres y sobre todo compartiendo diferentes temas, porque todas pensamos diferentes. Nosotros somos hormonales y somos muy inquietas y de todo. La psicóloga aquí no me podrá dejar mentir. Es difícil convivir entre mujeres, es difícil estar entre mujeres y, como lo comentaba hace ratito aquí la amiga, a veces nosotras las mujeres también nos agredimos una con otra, ¿no? Sí. Y pues yo siento que va a ser un programa hermoso, un programa muy bonito, donde nos vamos a conocer, porque aquí pues nada más conozco a Mine y aquí a Jessie, que fuimos compañeras en Asociación Civil, y Meli, pero hay muchas que no había conocido, que se va a dar la oportunidad de conocernos y de decir, bueno, si me caía mal, ya la conocí, ¿no? Ya estoy tirándole la primera. Pero, ay, ¿por qué? Oye, Luis, voltea a ver para allá atrás, no sé a quién. ¿Quién es el estadio de Querétaro? Pero bueno, vamos a disfrutar este programa, vamos a disfrutarlo, a platicar, a expresar, sobre todo este día, este 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, donde aquellas mujeres lucharon, murieron por que nosotros tengamos esa igualdad que de estar a la par con los hombres. ¡Vámonos! Así es. Bravo. Y ayúdenos por favor ahí a compartir la transmisión comparte. A todas las personas que nos están viendo, ayúdenos a compartir la transmisión para que tengamos más alcance. Sí, sí, sí. Y pues ahora, ¿quién presentamos? ¿Y por dónde continuamos? Bueno, vamos a presentar. Ese sillón necesita a alguien. Sí, ¿verdad? Está muy solito. Ese sillón está solito. O sea, uno. Bueno, ella es una gran emprendedora aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Política, madre, empresaria. Guapetona. Sí. Luchadora social, conductora, empoderada. Bueno, no podemos acabar de... De hecho, todas las personas que están aquí tienen todas esas características. Somos fíjate, chingonas. Sí, ¿verdad? Pura bicha chingona. Así es. Así que yo voy a presentar con ustedes a Vero Medina. Compañeras, a ver, voy a dar tantito la espalda a mis compañeras. Les estás dando lo mejor vista. Les estoy dando lo mejor a ustedes. Agua con el lo mejor ahí, no que me hay vaya. De mí. A ver, el cable porque sale carísimo. Carísimo. Vale. Producción. Pues muchas gracias. Ay, perdón. ¿Alguien tira algo? No, es que creo que pisaste el micro, cable. El micro. A ver, acá, no, a ver, aquí a está. Ver. Hay mucho aquí. Cable aquí por aquí. No, cálmate, la copa. Todo bueno, llegaste tirando. Llegué tirando todo, rebotando el rating. Tirando rostro. Pues gracias, amigo, por la invitación. La realidad es que tu programa me gusta mucho. Todo el tiempo te lo platico por los temas que tocan. Hace ya muchos años había estado una vez en el closet con mi asociación. Y la verdad es que es un programa que apoya a todo, ¿no? Tanto al emprendedor, a la mujer, a la diversidad. Y estoy muy halagada porque tengo la fortuna de casi conocer a todas las mujeres que están aquí. Y no de ahorita, sino de ya años, a la mayoría. Y son mujeres que admiro mucho, aprecio mucho. Y a las que no conozco, tal vez físicamente, en persona no nos habíamos visto, pero pues sí sé de su trayectoria. Y me siento muy honrada de compartir con ustedes este programa. Porque son mujeres como yo, mujeres que todos los días salimos de casa con un objetivo y una meta. Y eso es lo importante, ¿no? Que lo que decía deciré, que no como mujeres no nos ataquemos, sino que nos unamos. Hace rato me tocó la dicha de toparme con unas emprendedoras en un restaurante de Coatzacoalcos que está luchando también por continuar. Y nos unimos y dijimos así, sentí una vibra distinta a la que luego se siente. Oye, vamos a reunirnos todas las emprendedoras, vamos a irnos a cenar y yo canto y llevamos nuestras ventas. Y dije, qué padre que sea así, no digan, ay, ya viene esa vieja que me cae gorda. No, o sea, la realidad, ¿no? O sea, al contrario, llegamos, nos estábamos abrazando y platicando. Y eso es lo que debemos de hacer hoy por hoy, porque estamos viviendo situaciones difíciles, pandemias, guerras, todo lo que está aconteciendo,
temblores, ¿no? Y si nos seguimos portando más mal, va a temblar si seguimos de malos, así como los de Querétaro, ¿eh? Así que hay que portarnos bien, señores. Entonces, sí. Me encanta, dejen ya, de bloquear carreteras, ¿no? Así salió que la abuelita salió interna que necesitaba decirlo, ¿no? Entonces, sí es padre este programa que nos puedes unir a todas, Luis. Muchas gracias. No, bravo. Gracias a ti por la invitación. Oye, ¿no fuiste política alguna vez, amiga? Porque soy política. Bueno, quiero invitar a que nos acompañe aquí. Ella es psicóloga, emprendedora, conductora. Bueno, tiene mil actividades que realizar. Siempre anda, sí. Nunca tiene tiempo para nada, pero agradezco que se haya tomado el tiempo para venir a acompañarnos el día de hoy. Ella es la psicóloga Citlali. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, amiga! ¡Gran mujer! ¡Ay, qué gusto estar aquí, en verdad! Yo tenía muchas ganas de estar aquí en el Closet TV. Un gustazo verlas, chicas, en verdad, conocer. Bueno, ya todos ya las conocía, las seguía. Y pues bueno, gracias por estar en este momento y por invitarme. También me siento muy honrada y pues muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, bienvenida. Mira, ya viste, ya cosiste. Sí, sí. No, no se tomó su media hora. No quiso sus 5 minutos de fama. Oye, sí, ya me lo robaron la gente. Ya que digo, ¿no? Más tiempo. Pero a mí me hicieron bullying, ¿eh? A todos me presentaron bien padre. Todo lo que son. Y aquí la sexóloga es mi gran amiga. Bueno, sí. Eso dice todo. Yo también te amo. Yo también te amo. Y no somos del closet. Somos Ete. Así y el es. Otro. No, de hecho, aquí el único del closet soy yo. Ni tanto, porque se te ve bastante, ¿eh? Ay, de aquí soy. Ay, si no es ahora, ¿cuándo? Se le ve el preso. Sí, pues lo que hay. Bueno, pues voy a presentar. ¿Presentas tú a la siguiente? No, ¿la presento? Al rato me regresa y me dice que no la presento. ¿Cómo dijo que presento? Tú échale. Ok, vamos a presentar a una gran mujer. La verdad, desde que me da bastante gusto, recientemente la conocí y se animó a estar en la conducción. Sí. Es una gran trabajadora, emprendedora de tantas cosas que realiza, madre, esposa y muchas actividades más que realiza, y cada vez le echa más ganas porque quiere salir adelante con todo lo que puede. Ella es Meli Torres. ¡Bravo! ¡Bravo! De casa, somos de casa. Enseña trasero. Somos de casa. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Un gustazo estar aquí en el Closet TV. Uy, yo creo que es el micrófono. Nuestro micrófono, hermano. Excuse me. No, pues sí, aquí desde este canal, publicando. Pues ya saben quién soy. Soy Meli Torres y aquí estoy contenta y muy honrada de la invitación que me hizo mi compañero y amigo de aquí del canal Cuatza Noticias, Luis Giovanni. Y de conocer a estas chicas, y como bien dicen, las seguimos a través de sus espacios, y pues todas son muy talentosas, así es que vamos a pasarnos una noche agradable, y pues, ¡que venga! ¡Bomba! ¡Vamos! ¡El que sigue! Pues ya nada más nos falta una. Pero no la menos importante. ¡Claro! No, porque la fíjate que... Lo del final es lo mejor. Dicen que los últimos serán los primeros. La verdad que a mí me da bastante gusto haber conocido a ella, porque se aventó un desafío bastante fuerte, que ya he visto que lo ha hecho Vero, ya he visto que por ahí también anda Meli, anda Desiree, hasta tú has andado ahí en eso. Ay, y ¿qué? Ustedes saben de qué le estoy hablando. ¡Ay! No te salgan los trapitos al sol, por favor. Me refiero a organizar a un grupo de emprendedores. Ella es una gran emprendedora y madre. Ella es Bea Solís. ¡Qué se noche! ¡Qué no! ¡Oye, no trajiste nada! ¡No trajiste regalo! Todavía que vengo y que digo salud. Arriba, abajo,
al centro y para adentro, chicas. Ya nos van a empezar a ubicar quién es quién. Sí. Oye, como todo, algo tiene que haber desmadre. Si no, no hay desmadre aquí, ¿cómo vamos a estar felices? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo? A ver, mi psicóloga, a ver. Sexóloga, sí, sí. ¿Cuántas pinches hormonas se están moviendo en este momento? Ya de entrada. Ya me confundí. Ya no sé de cuál hablamos. Fíjate que a mí me gustaría que hicieras algo así como para decir... Esta mujer es así, así, así. Ya que le haga su estado. Vea, no se ha presentado. A ver. Claro. Que se presente, que se presente. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, chicos, por allá, chicas y todos los que nos ven. Un beso y un abrazo desde aquí del Closet TV. Yo soy Bea Solís, soy de ahora sí que del grupo de Que Se Emprende. ¡Que Se Emprende Arriba! Y estamos el día de hoy, pues, con estas maravillosas chicas que la verdad es un ambiente lo que hemos traído desde hace rato. Que detrás de cámaras, si nos vieran, Dios mío, pareciera que nos conociéramos desde hace años. Hija, detente ahí. Dije que iba un rosario, hija. Alabaré. Censurado. Dios mío, el programa en el closet y para afuera. Hija, por favor, estábamos rezando, hija, Dios mío. Y ya vengo a echar el desmadre, no, como no, siempre. No, de hecho, siempre tiene que haber el chingado. El frijol en el arroz. Claro. De hecho, déjenme les cuento que es la primera vez que hay tantas mujeres. Y todas heterosexuales, por cierto. En este programa. En este programa. Oye, yo juras. Bueno. También nos gusta lo que le gustan a ustedes. También, sí. También. Por eso dije heterosexuales. ¿A poco también te gusta? O sea, la conducción. ¡Ah! Oye, por favor. La conducción. El emprendimiento. Sí. El negro es el pecador. Oigan, yo me... En el salón de clases, ¿quiénes eran ustedes? Ay, Dios mío. No. ¿Quiénes eran? Mira, entre los piojos, entre los piojos, los burros, ¿en cuál quieres? No, pero me refiero a la calmadita. La reportada de la elección, la que tenía la calmada y la nerd. ¿Tú eras la calmada y la nerd? Sí, puede ser, porque mucha gente tiene la calmada. Pero ha de haber tenido algún trauma que fue que la... Ahorita tenemos, aquí tenemos a la terapeuta, a la psicóloga. Toda tronada también de acá. Ah, caray. La verdad sí era un pinche desmadre. Siempre, toda la vida reportada en la dirección. Mis directores, que los quiero un chingón, es cierto. Ninguno. He tenido un fuerte problema con la autoridad. Ay, ya voy a pasar el terapia. Y vamos a ver. No, pero sí, realmente sí era siempre la desmadrosa, la que sacaban del salón, la... Era la popular por ser ese tipo de personas. Entonces, pues no siempre. Fíjate, yo he sido de varias formas, porque en una etapa sí fui muy seria, muy tímida, en otra de la universidad, ese fue mi momento, sí me llevaba con todo mundo, y me la pasé muy bien, muy divertida, muy, muy desmadrosa, ¿verdad? Pero chela. Muy, sí, sí, ahí cualquiera, pero sí, en diferentes etapas, sí, pero es la etapa de los amigos, de conocer, de divertirse, de disfrutar, sí, pero sí hubo un tiempo donde fui muy seria. A ver, por ella. Pues, ¿por qué tú no? Porque ella es la psicóloga y nos está analizando. Ella nos está analizando. A ver, Luis Giovanni, por favor, de gana, ¿verdad? A ver, espérenme, antes de continúe por aquí, dice, por aquí hay una persona que ya está armando el lío. Sí, quería responder. Lucha de mujeres, dice Jafet Ambrosio, lucha de mujeres, pero simulan la bandera LGBT. El programa es LGBT y invitamos a mujeres. Nos por dieron este nuestro día, lugar por este día. Por este día. Y a veces las mujeres nos damos inclusividad, el lugar. Inclusividad. Así que hay que respetar siempre las... A ver, voy a leer unos mensajitos por aquí porque ya se están saturando aquí los mensajes. Dice Lupe Vidal Vázquez, saludos a Minerva y a Desiré. Tremendo besito, mi Lupita. Dice amiga Vero. Agarra el micrófono de lejito. Dice Imelda, Mariana, saludos. Verónica, saludos a todos.
Erika Beltrán, saludos a todos, saludos a Verónica y a Meli, saludos, Estela saludos. Juárez, saludos, qué buen programa. Me hubiese gustado estar ahí detrás de cámara, todas son un amor y orgullosas porteñas, las amo. Alberto Trinidad. Ay, gracias. Milton Mijango, saludos a todas. Dali Soto, saludos a Bea. Quetzal prende presente. Vaya compartiendo sobre Quetzal. Dice, saludos a Jessy. Saludos. Milton, saludos. Milton. Ay, a nuestra amiga Núñez, Dani, desde Cosolia. Imelda, feliz día, bendiciones. Está buenísimo el programa. Aguanten, ahorita llego. Estela. Vente, amiga, te extraño. Sí. Dice, no simula, dice. ¿Y qué tiene? Saludos a mi hermosa Jessy Rosario Díez. Jenny Areli, saludos, chicas. Itlali Vázquez Vidal, psicóloga. Vero Palante, Bea Solís. Que están los mejores eventos. Ah, solo por estar, dice, saludos a mi psicóloga favorita, Citlali Vázquez. Famosísima la psicóloga. Fíjate que. Famosísima, por cierto. Dice Lorena Garcés, dice que haya sido un día para concientizar y trascender como humanidad, donde urge la equidad de género y honremos con buenas acciones a las mujeres que ya partieron, ya que nosotros, para que nosotras tengamos voz. Hoy acá en Jalapa, muy lamentable la marcha. Salieron enmascaradas a violentar la libertad de expresión, escondiendo su rostro por vergüenza y saber que hoy se conmemoran las buenas acciones de las mujeres de la lucha y ellas le restan. Sale sobrando y decepcionando a la gran mayoría, a la buena mayoría vestidas de color púrpura y violeta que fueron, simboliza la igualdad y por el que aprendemos a salir a esculpir, no a violentar. Así seamos, es, sí, no a la violencia, no confundamos la fecha, es una fecha para conmemorar, no para violentar. No seamos, se puede, ¿no? Lidiar la violencia con violencia, eso no, jamás. Así es que no va a poder haber un cambio cuando necesitamos esconder tras una máscara, tras un pañuelo, la rabia y la furia. También podemos demostrarla frente a la gente, a las autoridades, a los espacios, en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con quien te sientas violentado, hazlo, pero alza la voz, no te quedes callada, pero no puedes pedir hoy respeto cuando tú lastimas a otra mujer que está haciendo su trabajo, cuando tú haces que una tienda cierre porque vas a agredirla, entonces ahí se termina todo. Sí, cuando inocentes, no es por ahí, ¿no? Cuando inocentes pagan por pecadores. Considero que cierto grado de molestia y de insatisfacción es necesario hacerlo saber. O sea, no estoy a favor de este tipo de cosas, o sea, ojo, pero tampoco estoy tan a favor de la burocracia que se maneja en México. Porque si bien muchas mujeres dicen, es que todavía hace falta mucho, la verdad es que no siento que haga falta tanto. O sea, sí siento que hace falta, pero ya no tanto. O sea, no estamos como al principio, ni estamos donde queremos. Pero realmente sí se tiene que hacer un trabajo, se tiene que hacer un trabajo dirigido, se tiene que hacer un trabajo enfocado. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de acciones, como lo que están comentando, realmente hacen, desdignifican. ¿Desvirtúan o...? Desvirtúan o desdignifican lo que otras mujeres, como por ejemplo Viri, que estuvo en una candidatura, que estuvo trabajando, que estuvo poniendo su rostro, su sudor, su esfuerzo y todo, ese tipo de acciones desvirtúan lo que mujeres como ella hacen y muchísimas otras, ¿no? Como hace rato lo mencionaba, el hecho de que tú seas una ama de casa no demerita que tú puedas estar haciendo pequeñas acciones, así que voy a hablar bien comerciales, ¿verdad? Pero pequeñas acciones sí hacen grandes cambios. Mientras tú creas que con una violencia así de mal enfocada y mal encauzada vas a generar un cambio, lo único que haces es que personas que realmente no quieren hacer un cambio se enganchen de eso y digan, mira cómo se violentan, mira cómo lo hacen. Y pues realmente es que caemos en la paradoja de exactamente lo mismo. ¿No será porque ocupamos mucho o hemos mal ocupado el término mujer guerrera?
Yo la verdad no sé, y las psicólogas que ellas tienen el conocimiento, yo eso, por lo menos yo no lo ocupo para ni con mi vida ni con mi hija. O sea, yo quisiera desterrar, y no me gusta que me digan mujer guerrera, yo no ando por la vida en guerra. Fíjense que es muy cierto esta parte de que se nos dice, eres una guerrera y todo, pero realmente desde el punto de vista ya profundo, guerreras estamos en guerra, luchando desde el enojo, desde el coraje, ¿no? Y pues aquí, por ejemplo, es esta parte de que están... Paradójicamente estamos hablando de conmemorar la lucha o el esfuerzo de las mujeres, ¿sí? Por tener respeto, porque nos valoren, porque pues tengamos mejores condiciones, por el maltrato, para que ya no haya abuso, y paradójicamente hay violencia, ¿no? Entonces están guerreando con la guerra, con el enojo. Contradictorio lo que estamos pidiendo. Siendo violentas, ¿sí? Siendo violencia. Entonces, eso es lo que no queremos, ¿no? Lo que busca esta conmemoración es honrar la memoria de esas mujeres que se esforzaron, honrar la memoria de estas mujeres que hablaron a favor de las mujeres, de apoyarnos, del trabajo, de los valores, de todo esto, pero desde la buena intención, desde el corazón, ¿sí? No desde la violencia. Entonces sí, cierto, allá a nivel terapéutico, así cuando nos dicen, ay, que eres una guerrera, pues sí se escucha bien, pero ya en el fondo del fondo es como guerrear. Mejor eres una mujer esforzada, eres una mujer valerosa, eres una mujer entregada, eres una mujer, pues, un mujerón, pues. Yo estoy muy de acuerdo a manifestarnos como mujer, a pelear nuestros derechos, pero de una forma pacífica. Claro, yo lo que veo ya con estas personas de cara tapada, para mí es un vandalismo. Sí, y para mí es una tristeza que nosotras las mujeres estamos luchando por estar bien, por empoderarnos, por dar ejemplo, somos madres, somos hermanas, somos tías, que nos comportemos de esa manera. Yo repruebo ese tipo de mujeres, no las menosprecio, pero sí, no es la forma de manifestarse. Nos quitamos el machismo, pues, ¿no? Perdón. Pero también hay que entender que la mujer que se comporta como vándala es porque trae problemas psicológicos, y ustedes como psicólogas no me van a dejar mentir, porque hay un problema ahí emocional, porque no, una mujer no se comporta de esa manera. Oigan, yo quiero hacer polémica. Antes, por favor, denme mis dos minutos. Todo lo que estamos diciendo aquí no quiere decir que obligatoriamente tiene que encajar de ti que tú nos ves. Hay personas que nos ven y que a lo mejor su estatus de vida, su situación de vida, las llevó a ejecutar esas acciones. No sé si en verdad tenemos el conocimiento de lo que hicieron aquellas mujeres para que nosotros estuviéramos aquí. Claro. Ellas también fueron a pelear. Okay. Ellas se levantaron en armas. Ellas fueron asesinadas. Ellas no fueron a hablar. Ellas fueron a pelear. Y a lo mejor hoy, desde nuestros conceptos sociales de lo que debe y no debe hacer una mujer, estamos nosotros hablando de que no a la violencia. Pero ¿cuántas de ustedes han tenido una hija violada? ¿Cuántas de ustedes han tenido una hija secuestrada? ¿Cuántas de ustedes han tenido una mamá desaparecida? ¿Cuántas de ustedes tienen familiares? Y no voy a hablar solo de mujeres, ¿sale? ¿Cuántas de ustedes tienen algún familiar que nunca encontraron? Y que lamentablemente, algo que recalco que dijeron también, es que pues no tenemos a alguien que de verdad defienda estas situaciones que están viviendo las mujeres. Doc, pero ¿cuándo porque se día... para? ¿Cuándo se para, Doc? Es que ese es el punto. ¿Cuándo se detiene la ¿Y violencia? ¿Y cuándo te detendrías tú? Uh-huh. ¿Tiene hijas? Sí, claro. ¿Y qué pasaría si su hija no apareciera? No, sería, yo quiero un acto, sería, sí, si me preguntas, si me preguntas, sería un acto terrible, pero ¿qué haría usted por su hija? Yo rompería todo y yo gritaría. No, yo lo haría, no, lo que no, ella no, hace. Sería, yo yo destruiría hasta encontrar al cabrón que le haya hecho daño a mi hija. Lo siento, pero yo estoy de acuerdo. Yo lo sé que la parte más animal, de todos, porque me decían, no, todos somos hasta cierto punto animales, razonables.
pero sí, la parte más animal sale cuando agreden a lo que más queremos. Nuestros hijos. A lo mejor llámese una persona que quisiera, yo en mi caso particular, ya hablo, es mi opinión y tiene toda la razón la psicóloga, que al final de cuentas cada tiene su opinión. Ideología. Yo no encajo la violencia en ningún tipo. Quisiera tener el valor, quisiera que Dios me diera la sabiduría para poder actuar ante un caso. Dios guarde la hora. Vivimos temerosas como madres. He hecho mal en limitar a mi hija de vivir libre por los miedos, porque como nosotras salíamos, íbamos, hoy tengo miedo de que ella vaya a la tienda. O sea, y no es correcto, no es sano, porque tiene todo el derecho a vivir, a ser libre, a equivocarse, a enfrentarse a los miedos. Pero yo quisiera encontrar este punto para que no hubiese violencia, para reclamar violencia. Pues, ¿cómo vivimos, le hacemos? Pues, vivimos en una sociedad que aunque hablemos, queramos hacer las cosas pacíficamente, no hay respuestas, no hay resultados. Y eso es conlleva, hoy lo hablaba y platicaba yo con mi hija, porque yo anteriormente pensaba así. Y mi hija me dijo, ¿y qué pasaría si yo yo no estuviera? Mi hija es súper feminista y se lo aplaudo porque conoce perfecto el tema, y hoy me senté a hablar con ella para conocerlo. Y dije, sí es cierto, hija, yo si a ti te hicieran eso, yo también lo hiciera. Y lo respeto. Sí. Y la verdad es que yo también gritaría, rompería, pegaría, hiciera, y no por eso voy a ser una mujer violenta y guerrera. Claro. Estoy defendiendo lo que más amo, que es mi vida y mi hija. Entonces yo creo que yo soy de la parte de la voz de las madres que andan allá, las pobres mamás luego sin comer, no tienen ni dirección, lo único que tienen es fe en encontrar a sus hijos, o fe en que nadie los escuche. Y qué difícil es decir esto y saber que a pesar de esto que está pasando en las calles, ciertamente lo que dijeron hace ratito, ¿no? Pagan justos por pecadores, pero regresamos otra vez al término de, ¿y esa hija robada qué culpa tenía? Exacto. ¿Y esa hija violada qué culpa tenía? Pero ¿y esa madre desaparecida qué culpa tenía? Yo creo que también es que hay, o sea, entiendo el punto al que quieres llegar porque quieres empatizar con el dolor de las personas que sufrieron, que vivieron, que, ajá, pero yo no sufrí, yo no viví, yo no lo... Entonces, entre nuestra inclusividad, tanto de géneros, opiniones, léxicos, culturas, ideologías, etc., también está la parte del respeto. Entonces, considero que el respeto es muy importante, llámese como se llame, estando donde se esté y la situación que se viva o se deje de vivir. ¿Por qué? Porque si no, caes exactamente en el punto de partida, como lo hablamos, en la paradoja de sufrí y ahora sufrirán. Güey, ¿pero quién? Pero o sea, realmente... A ver, antes de continuar. Ahora, espérame tantito. Ahora sí, vamos a algo y a un punto que todo el mundo nos han dicho. Anteriormente teníamos el punto machista. Ahora ya tenemos un punto, no nada más machista, ahora feminista. Claro. En el cual que es lamentable ver que las mismas mujeres nos enfrentemos con otra mujer porque dice, es que no es rosa, tiene que ser rosa pastel o rosa mexicano, pero no puede ser nada más rosa. Y que nosotras mismas como mujeres y esas personas que se llaman feministas, y discúlpenme, no estoy en cierto modo de acuerdo con todo el concepto que quieren llevar. ¿Por qué? Porque también denigran a una mujer que es trabajadora. Llámate feminista si tienes un trabajo, si tienes el ¿cómo se llama? El poder de sacar adelante a tu familia, si tienes el poder de decir, ¿sabes qué? Sí, yo puedo sola. Yo creo que esa sería la mejor parte de decir, soy feminista, pero ¿por qué? Porque cuido de mi familia y de mis amigos. Yo tengo una pregunta para ti. Échala. O sea, para ser empático necesitas que te pase. No, es que me estás haciendo mal. O sea, yo por eso pregunto. Entonces se las volteo. Entonces, para que yo sea empática contigo, necesariamente, perdón, para que tú seas empática conmigo no te tiene que pasar nada. No, al contrario. Fue lo primero que dije y lo recalco. No todos pensamos como los que estamos. Claro. Lo dirigí precisamente a las personas que nos ven. Que lo que estamos diciendo no quiere decir que tiene que encajarle a cada persona. Yo creo que yo tengo una mentalidad desde mi vivencia, desde mi historia de vida. Y que a pesar de que puede que no te pase a ti,
claro, que puede que no lo hayas vivido tú, claro, puede que coincidas con mi ideología, claro, por pero supuesto, así mismo puede que no coincidas por lo que tú misma dijiste. Dices, pues yo desde aquí, desde donde yo lo veo, pues como yo no lo he vivido, pues yo sigo para adelante y para mí es esto. Y algo que decías precisamente, lo voy a recalcar, se llama respeto. Así es. Pero cuando hablamos del respeto, creo que a cada uno nos educaron con conceptos distintos. Como respeto, todos los aunque, valores. Aunque para algunos el respeto es precisamente no tocar las cosas a los demás, para otros el respeto es, si ella así lo quiere vivir, que así lo viva. Yo no me tengo por qué meter en lo que ella está viviendo. Pero si en su momento también puedo apoyarla porque me puede llegar a pasar, ¿por qué no? El día de mañana le voy a tocar la puerta a ella también. Pero es que, ¿sabes qué? El respeto es una línea muy delgada. El respeto es una línea muy delgada y que puede tomar diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, ah, es que hasta donde... No, es que el respeto llega hasta donde la otra persona se siente agredida. Hasta ahí. Por ejemplo, las personas, como decía Meli, las personas que tienen que cerrar sus locales, que tienen que... O sea, ellas qué, ¿no? Vamos, yo creo que, y no estoy en contra de lo que se está hablando, no, para nada, o sea, ni en contra ni a favor. No, y no habría ningún problema. Exacto. Podrías estar en contra y no pasa. Estamos diciendo, o sea, que cada una tiene la mentalidad distinta. Es como la psicóloga, ella me confronta con una pregunta muy difícil y ella dice, yo tengo un hijo varón, ¿qué pasa? Y yo te la regreso. ¿Qué pasa si mañana violan a tu hijo? Pues lo o que sea, estoy obviamente, diciendo, tú yo vas lo a acabo de decir. Tú vas a salir, ¿yo? Desde, vas a hablar desde tu dolor. Sí, claro. Sí, pero entonces, yo movería no el cielo, el mar y la tierra. Yo con todas esas mujeres. Sí, claro. Porque claro, es lo que acabo de decir, te vas a morir. Y otra cosa es que te juntes con ella a hacer un desmadre. Exactamente, sí, sí, o sea, a eso sí, iba, perdón, al vandalismo. Una cosa es que yo... Es que cuando lo viven, cuando yo, lo viven... A ver, piensa distinto. Una cosa es que yo marche, sí, una cosa, sí, es que yo me manifieste, una, sí, cosa es que yo le exija a las autoridades, al gobierno, a que yo vaya y con un bate y rompa un cristal, que vaya y rompa una cortina de un local. O que golpee a una mujer policía, o sea, ella también es madre de familia, o sea, han es dejado que, bueno, a mujeres policías sí, en su cara de hacer, no, miren, lo que sí entiendo la parte donde sí se tienen que hacer estos desmadres, porque la historia así lo ha marcado, o sea, todos los movimientos, sí, todos los, sí, todos sí, los lo movimientos, lo que hace la diferencia es todos eso, los si no es drástico, no hay diferencia. Que han habido, ha sido a través de un desmadre. Ah, si ¿sí? no hay un desmadre, capaz. Que eso fue lo que pasó que para las, que nosotros que marque un par pero de entonces aguas no en puedes sociedad. Decir, oye, lo que está pasando en Ucrania, no inventes, porque son pequeñas guerras. Acabamos de decir que no nos vamos a decir mujeres guerreras para no fomentar la pelea y no, pues sí vamos a guerrear. Entonces, es que hay distintas. Pero es que, bueno, que hay distintas. Es que, a ver, hay distintas. A ver, dice Giovanni, yo que me equivoqué. A ver. Ya ven que es complicado juntar un chingo de hormonas y desviar. Salud, está muy bueno. Salud. Después bien. Sí, voy yo. Cuando quieran su programa, lo tienen. Con la escuela, por favor. Y se alzó la mano. Te faltó el martillo. ¡Orden! Se han dado cuenta que todo este tema está saliendo solamente por un comentario. ¿Qué es lo rico de ser? Sí, claro. Nos apasionamos. Nosotros somos hábiles para todo. Sobreentiendo lo que nos expresas, la verdad, sobreentiendo, y cuando tú me la haces, me pongo a los pies. De hecho, hoy vi un TikTok de una mamá, y ella habla, asesinaron a su hija, y cuando la escucho, dice, no mames, haría lo mismo. No, sí, pero sí, te voy a decir una cosa, de el año pasado, de 125 mujeres que fueron detenidas en la ciudad de Jalapa, a ninguna les había pasado nada. Exacto. O sea, a ver, que hables un tipo de violencia. Ver, o sea, ¿no? Sí. O no. Sí. O sea, y las mamás que no encuentran a sus hijos estaban a un lado y dicen, es que nosotros no fuimos, o sea, no lo hicimos. Sin embargo, me imagino yo que dentro de todas esas 120 mujeres,
sí había un tipo de violencia que aprovecharon esta marcha. Claro. No, yo creo que aquí no es el hecho de que no hablen, ¿no? Hay que hablar, hay que expresarse, hay que decir basta, no hubo violencia, no estamos de acuerdo. Sí hay que hablar, es hablar, expresarnos. Lo que no, y creo que aquí hay que hacer una división, un paréntesis, a poner muy claro, no hechos o actos vandálicos. Sí, claro. O sea, vandalismo no. Pero sí. Sin agredir, sin romper. Ajá. O sea, sí. Llevar una marcha, una manifestación que seamos claro. Escuchadas. Claro, obviamente, la verdad es que yo anteriormente decía, bueno, pues, ¿pero qué culpa tiene este güey que le rompa claro. El carro? No, ni siquiera... ¿Por qué golpear? ¿Por qué romper? Pero ¿por qué hacer cosas que no? Que cuando, entiendes que cuando la persona sin está miedo. Viviéndolo, ¿sí? No ¿Han piensa. Escuchado, ¿han ¿sí? escuchado la canción Sin sí, Miedo? Sí, creo sí. Que a mí me apasiona la letra de esa canción, la verdad. Y no es porque yo sea, literalmente tengo que ser sincera con usted, yo no soy una persona que haga ese tipo de expresiones, nunca he generado violencia hacia alguien, creo, hasta el día de hoy. Siempre, hace ratito decían, ¿y tú a qué horas lo dices, no? Yo particularmente siempre he sido una persona muy pasiva, me gusta mucho esforzarme. ¿Y a qué voy con esto? Lo que les decía hace rato sí es cierto. A pesar de ser una persona pasiva, yo escucho o veo en las redes sociales, veo en la televisión, cómo lastiman a las personas. No voy a hablar solo de mujeres, repito, cómo lastiman a las personas, cómo las matan. Hace poco, Sanface me recordó un video precisamente de que la gente se quejaba de los destrozos que hacían las mujeres en las marchas, pero nadie hablaba del feminicida. ¿Cómo dejan los cuartos? ¿Han visto las fotos de cómo matan a una mujer? O sea, porque luego tienen la posibilidad de grabarlos. ¿Cómo matan a los niños, a las niñas? Ay, no, y entonces, ahí va. Y entonces, por un lado, y repito, yo respeto la ideología de todos, me dices, no rompas este vaso. Y si lo rompo, a lo mejor eso hace en este momento que ustedes me presten más atención. Y si tiro estas cortinas, Luis Giovanni se va a poner histérico. Te corre el programa. Y la cobro. Pero ya estoy no llamando su atención. Les voy a hacer y aunque a lo mejor, espérenme, y aunque a lo mejor a todos ustedes no les parezca, en este momento, desde lo que yo veo, esa es mi manera de expresarme. Okay. Y no estoy de acuerdo en que haya tantos asesinatos, y no hablo solo desde el feminicidio, no hablo solo desde la muerte de los hombres, porque también hay muerte de hombres, hablo desde esta idea de yo puedo hacer lo que yo necesite hacer para ser escuchado o escuchada. Yo porque a lo mejor no he sido escuchada lo que yo viví desde en mi el vida, diálogo. Y yo les voy a compartir lo que yo viví en mi vida a nivel muy personal. Y es el por qué yo te digo que sí se puede hacer de otra manera. Yo fui una niña violentada, amo a mi madre y sé que ella creció igual a base de golpes. Yo fui una niña golpeada, muy golpeada, y viví viendo mucha violencia en mi vida. La última golpiza que me puso mi mamá tenía yo 14 años y les estuve la mano y le dije que ya no me iba a volver a pegar. Caminé y yo le pedí a Dios, si algún día me daba la oportunidad de ser madre, que me diera la sabiduría para nunca golpear a mis hijos, para guiarlos. Yo sentía que yo tenía que romper esa cadena de violencia. Por eso yo no creo en la violencia en ninguna de sus formas. Y te digo, le pido a Dios que nunca me ponga en una situación para sentir eso. Y sé que es lo más difícil que me ha tocado lidiar. Yo he tenido muchos conflictos con personas. Cuando siento que agreden a mis hijos, llámese un familiar, llámese en algo, que me le hagan una grosería, yo toda la vida lo he dicho. ¿Quieres conocer la peor parte de mí? Sé grosero con mis hijos. O sea, no inventes, sale lo peor de mí. Entonces, imagínate que les hicieran daño. Precisamente por eso, porque yo decidí romper esa cadena de violencia. Entonces, ¿cómo rompemos? ¿Cómo me puedo parar ante una autoridad sin violentarme y decirles, escúchenos? Caminar, yo iría más por una marcha de silencio. Han vivido una marcha en silencio, es impresionante, da miedo, te lo juro, porque si volteáramos y nos calláramos
hiciéramos una marcha en silencio, es impresionante lo que se vive, porque es toda esa energía contenida y no pueden hacer nada, porque la mayoría está esperando la respuesta. La mayoría, ¿qué hizo el gobierno hoy en la Ciudad de México? Se amuralló. Fíjate, le tuvieron miedo a las mujeres. O sea, que la lucha que tú dices de una u otra manera sí ha tenido fuerza y se amurallaron. Yo no estoy en contra de que se expresen, pero yo siento en mi más, idea pintoresca, llámese, yo sí creo en un mundo donde no haya violencia, donde... ¿Y por qué no hacer una canción de paz? ¿Por qué no? ¿Por qué no en vez de hacer una canción? Digo, esas personas que después se ponen a decir, ah, ok, voy a hacer un desfile y me quito lo de arriba, o sea, una canción de paz el día de hoy. Hay muchas. Vamos, es muy bonito. Si ahorita tú pones en Instagram y te aparecen una playlist de canciones de paz, no ha servido. Han hecho marchas en silencio, no han servido. Es que ah, si pero hacen una de desmadre y ahí está la policía. Analizar todo lo que ya ha pasado, te vas a dar cuenta que todo lo que estamos hablando aquí ya ha sucedido. Aquí nada más. Entonces, duda contra técnica. No voy a empezar a movernos del lugar. Aquí pone una cheque. Oye, manita, vete. Tú sí te cayó. Yo quiero. Córtalas, dile, corta. Yo quiero contestar lo que hace rato preguntaste, porque creo que no se te ha dado respuesta y creo que a mí muy, pues muy loca forma de pensar y no tan loca, que es, ha sido una propuesta que he llevado hasta abogados y así, y he mencionado en varios foros de cómo podemos hacer que esto mejore. Realmente, ¿qué tan loco sería que así cuando vas al registro civil para casarte y te piden tus análisis de sangre, te pidieran un pinche análisis psicológico para ver si eres apto para ser papá? Porque ahorita ser papás es como que es echar conejos, ¿no? Y bueno, yo lo conozco como echar pata, ¿no? También. Eso es complicado. Me sale el barrio, Ram, pero no me provoques. Eso es complicado. Es que es ahí el punto. Miren, la verdad... Qué complicado, qué tan complicado, diría el Dolorax, qué tan malo puede ser, qué tan complicado puede ser. Es más complicado agarrar una bola de personas, de mujeres, y que agarren y ta. Claro, que se a hacer esta parte que, ok, sí es complicada, pero ¿qué es más complicado, güey? O sea, ¿qué tanto es de complicado? Yo creo que hay muchas formas de lucha. Ya cállalo, ya cállalo. A ver, ¿qué habla Giovanni? Eso, échale, yo no te beso. ¿Qué tenía que ver con los hijos? Adelante, Giovanni, adelante. Supongo yo, quiero captarle desde ahí, desde que hay un control, debería de haber un control precisamente para que la mayor población que nazca sea precisamente concebido desde esta parte de la educación más reservada, supongo yo. No. ¿Para la no violencia? No. Desde que tú eres apto para poder formar una familia. Formar una familia. Un núcleo familiar. Es que hay. Es que se puede. Porque, por ejemplo, acaba de mencionar su historia Meli. Pero ¿qué pasa si yo soy un ejemplo de ahorita cambiando ahora sí de tema? Bien drástico el cambio. Ajá, pero ¿qué pasa si yo me embaracé porque se me fue? Bueno, recordar. Que es el pingo ni que era chingada. Ya no va a haber reproducción, ya no. Sí, o sea, en ese aspecto, ¿qué pasa si se me fue? O no estoy consciente, no, es que me tenía que hacer el examen psicológico, o sea, ¿cómo sería? Y es que bueno, estás hablando, es un sueño, y está diciendo ella, no, a ver, espérate, y ella está hablando del matrimonio. Sí. Pero ahorita ya dice casan. Digo, lo digo personalmente, yo tengo un hijo y no soy casada. Los adolescentes. Entonces pides unos parámetros en los que tampoco entra. Es que ese es el rollo. No, puedes tener un hijo muy bien educado. Dejemos ese tema. Ese tema es complicado. No necesitas vivir en un matrimonio para forjar hombres de éxito ni personas de éxito. Pero pides que las leyes. O sea, es que a lo que voy. Tú quieres
tú quieres formar unas leyes a partir de un hartazgo, de un ta-ta-ta, lo que tú quieras, pero tampoco te normas a las leyes, o sea, si quieres pero no das, si pides pero no otorgas. Y eso ha sido siempre, y para cualquier cosa, o pero sea, entonces no tú quieres siempre recibir sin dar. Y quieras o no, eso nos pasa siempre hasta en los trabajos. Tú dices, ah, bueno, si me estoy matando en esto, también quiero, y entonces yo no lo pediría tarde, hasta el matrimonio. Yo creo que sería bueno que incluyeran los estudios psicológicos desde la primaria, digo, porque... ¿Y si reprobé el tamiz? Pues ya ni modo. Ya reprobaste. Ya ni modo. Nunca me dio mi resultado. Y ahora, también pues, pensar en eso. Ahora entiendo. Ahora entiendo todo. De la limitación que le podríamos dar a las personas, porque a lo mejor desde esta perspectiva de. ¿Y cuándo puedo tener la madurez psicológica pues para poner tener un bebé? No, espérate. Ahí voy, tranquila. O sea, cuando me dices, ¿cuándo puedo tener la madurez? Y si yo quiero tener de una vez mi hijo, porque tengo la madurez biológica, porque no siempre ¿sí? tiene que coincidir la madurez biológica con un programa de psicóloga, porque no entre psicóloga, entre psicóloga, ¿por qué no? Cambiemos de tema. Hay lugares con un hijo pero, de 14 años. Pues hay lugares donde tienen las niñas a ver, hijos pero, a los 14 años. Supongamos. A ver, fíjense bien. Perdón. Perdón, aquí vamos a hablar, retomar la parte del esfuerzo, la lucha, ¿no? Ah, ahorita sí. Se me vino a la mente. Salud. La ley de Olimpia, la ley de Olimpia, ¿cómo surgió esta ley, no? Fue por una persona que sufrió abuso, llevaron sus fotos, bueno, a la historia ahí que salió en internet y todo, pero esta chica... La verdad, esta chica se movió, pidió ayuda, asociaciones, habló de su caso, se movió y llegó a los estratos de que se hizo la ley con su nombre, la ley Olimpia, para defender a las mujeres, para esta parte de acoso, para esta parte que cibernética, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de lucha, hay muchos tipos de hablar, de defenderse, cada quien lo tiene de diferentes formas, ¿no? Sí. La que también fue Malala. Una persona de 15 años que dijo, es que yo quiero estudiar realmente, ¿no? O sea, y para su país, pues en esos tiempos, ¿cómo iba una mujer a estudiar? Tenemos que tener voz y voto siempre y cuando sea como lo que acabamos de decir, con respeto. Así de sencillo. Creo que ahí sí estamos de acuerdo a las 7 que estamos aquí. No se va a poder estar de acuerdo, así como la mayoría en casa sale a hacer marchas y otra parte de en casa se queda a juzgar. Entonces nunca se va a poder estar de acuerdo en nada. Pero se respeta. Pero se tiene que respetar cualquier cosa, así como los proaborto, como las comunidades. Ay, sí. Todo hay que respetar, porque al final de cuentas, cada cosa que hacen es... Pues por aunque no estemos de acuerdo, tenemos que respetar. Exacto. Por ejemplo, claro, yo soy una persona que yo creo mucho en Dios y leo la Biblia. Entonces hay muchas cosas que no están permitidas para mí, para ti. O sea, todos pensamos diferente. Cada cabeza es un pero universo. Para mí hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo porque yo creo en Dios y sé lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Pero bueno, yo opino que ya le demos la palabra a Giovanni. Sí, que hable Giovanni. Dice, a mí no me metan en sus conflictos. Yo la bienvenida. Así, ¿no? Yo las estoy escuchando. Ah, pero quería 7 mujeres aquí como tus colores, ¿verdad? Así es. Ahí estamos los 7 colores. Ah, Blanca. Ahí la verdad es de que siempre, no, pues de hecho, si nosotros en la comunidad tampoco nos ponemos de acuerdo, yo no creo que ustedes lo vayan a hacer tampoco, ¿no? No, estamos de acuerdo en algo, que hay que hablar, que hay que expresar, que hay que defenderse y valorarnos. Sí, y que respetar las opiniones. Yo le voy a decir algo que pasa, por ejemplo, en las marchas. Que le voy a quitar el micrófono. Yo le voy a decir algo que pasa en las marchas. Y generalmente las marchas de la comunidad LGBT son pacíficas. Generalmente, toda la mayoría toda la mayoría de las marchas de la comunidad LGBT son pacíficas. Sin embargo, a las marchas piensan todos que eso la juzgan porque es un carnaval. Una, dos. Por ejemplo, vamos a decir en la marcha de la Ciudad de México, marchan 400,000 gentes. Pero pues parte de la diversidad sexual son las gente que se desnuda. Sin embargo, cuando hablas de la marcha, de lo único que se habla son de esos dos que salieron desnudos.
O de los que salieron en tanga bailando y piensa, todo mundo piensa que eso es la marcha. Entonces, yo ahorita viendo pues, la referencia con respecto a yo creo que hay distintas maneras de manifestarse y de expresarse de todas las mujeres. Yo la verdad es de que quizás como estaba diciendo ella y como estaba diciendo ella, no podemos, hasta que no lo vivamos probablemente no podremos a hacer nuestra opinión. Yo en lo personal digo, si le pasara algo a alguna de mis sobrinas, alguna de mis hermanos, yo no sé de lo que sería capaz. Sí, pero de no le vas a venir a romper la puerta a Luis porque Luis no tiene la culpa. Ejemplo, o al vecino. No lo sé. Porque Luis dice, no puedo hablar. ¿Y qué culpa tiene Luis? Hablar, no lo puedo hablar hasta. Probablemente sí iría y de. No, pero yo no necesito pretexto. Yo no necesito pretexto para hacérselo a Luis. Bueno, ahora vamos a cambiarlo, dijera, ya quedaron los puntos y sí, tienen toda la razón. ¿Cómo le hacemos? O sea, desde tu perspectiva, corazón, que eres una luchadora social, porque lo que haces es una lucha social, tratar de agrupar a la gente es una lucha quiero social. Quiero o no, es muy difícil. O sea, es una lucha social o no. O sea, yo todavía lo he dicho, trabajar con la materia prima, que es la mente humana, es lo más difícil. Entonces, desde tu propia perspectiva, ¿cómo podemos cambiar eso? O sea, ¿cómo hacer que este día valga la pena? ¿Cómo podemos hacerlo? Y algo que yo he sentido mucho que nos falta a las mujeres, y discúlpenme que ahora sí generalice, porque muchas veces, y era lo que platicamos la otra vez en el programa de Giovanni, que es muy difícil que una mujer se te acerque y te diga, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este problema contigo. Una suposición, ¿no? Y yo quiero platicarlo y quiero entablarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y es una suposición que yo me dejé llevar por otra persona. Nos pasa mucho que nos llevamos por lo primero por que lo nos que dicen, por lo que, y no escuchamos a la persona. Ni siquiera la conocemos y ya nos cae mal, para empezar. Si hablamos de las mujeres y estamos hablando de la situación de cómo podemos hacer algo mejor entre nosotras como mujeres. O sea, la comunicación la para comunicación ti. Debería de ser lo más importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ¿cómo se llama? Tu idea no es la misma que la mía. Podemos diferir, sin embargo, platicándolo, se puede llegar a un acuerdo. Mitad tuya, mitad mía, ¿sabes qué? Entonces, no coincidimos. Muchísimas gracias. Bye, hasta luego. Pero ni hablo mal yo de ti, ni tú hablas mal de mí. No, ahora sí ya hablo mal con ganas. Yo siempre he dicho. A ver, yo siempre digo. Yo siempre digo. Pues tú también. La peor rival de una mujer es otra mujer. Sí, claro. Bueno, pero eso es en todos los ámbitos. Eso en todos los ámbitos, porque también en la comunidad. El de igual a otro de la comunidad. Los varones, se dan con todo. Y los varones, pues otros. Pero yo creo que lo que comentas es lo más sano, y yo creo que igual también podríamos verlo ahí. Se puede ver de comunicación, ¿no? Que es el mal de todos. Contigo, baby. También es real. Es normal. Espérense, vamos a ponerlas a un punto. Si nos vamos a un psicólogo, una suposición, si nos vamos a un doctor, ¿qué tengo? No, pues es que mira, tú tienes, no, ni siquiera te lo voy a explicar de la manera que tú lo entiendas. Te lo voy a explicar en ámbitos a lo mejor médicos, ¿no? Y tú dices, no mames, ajá. Me voy a morir. Y te dejo, ajá, de plano. ¿Por qué? Porque ya tienes esto, ya tienes aquello, pero tú ya te hiciste primero chaquetas. Ya después dicen, no, espéreme. ¿Cuándo te fuiste a ir al médico? Era un granito en la cola, aguante. Sí. Eso fue antes de ir al médico. ¿A cómo estuvo? Sí, claro. La chaquera de vida. Exacto. Antes o después. Bueno, te voy a decir una cosa. A veces las mujeres, a veces digo, porque todas, nada más tenemos, hay veces, facciones muy rudas. Entonces, tú ves a una persona y tú dices, ay, pinche vieja amargada. No, de veras. Oye, pinche vieja esto, pinche vieja lo otro. Y cuando tú, bueno, conmigo pasa mucho,
que a mí me ven. O sea, conmigo pasa mucho y dicen, pinche vieja, o sea, pero cuando me conocen digo, tienen la oportunidad de ellas dos de conocerme de años y saben que yo conmigo y créanme que soy una mujer muy criticada por la seguridad que yo tengo y algo, una cualidad que yo platico con mi papá. A mí siempre me ha valido madre lo que la gente diga. Yo hago lo que yo siento y mientras yo sea feliz, que tú no seas feliz con verme. Cámbiale el canal, cámbiale el canal. Oye, y no me veas. Y hablando de eso, precisamente dice ella, hay muchas veces que quieras o no, ahorita está muy de moda ahorita la controversia que hay con un cantante, ¿no? Y un rapero y cosas así, ¿no? Y la canción que hace y dice algo de lo hago para divertirme, Ahorita es literal, hay que aplicarla esa. Lo hago por mí, para divertirme. Y si nosotros no nos divertimos con nuestra propia vida, pues qué chingados. O sea, que nada más estemos nada más a los oídos y a los oídos, discúlpenme, pero eso también es abuso psicológico y a lo que volvemos, que es el tema feminismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos las primeras que nos destrozamos. Pues sí, pero también es correcto que tampoco vamos a caerle bien a todos. Y aunque te acerques a ellos y les digas, y tú, pues tampoco tienes la obligación de caerle bien a todos. Y tampoco tienes la obligación de ir por todo. Hola, oye, ¿te caigo bien? ¿Te caigo mal? Ay, pues qué hueva, la neta. O sea, perdóname, pero. Debemos hacer equipo. Pero la neta. No, cuando. Yo soy bien práctica. A mí cuando me dicen, oye, es que tú le caes mal a tal persona. ¿Cómo le va a pasar? ¿Sabes qué? Es su pedo, no el mío. Ella tiene problemas con ella. Yo con ella no. Pero va lo que dice ella. Fíjate, te estás dejando llevar por el comentario de un tercero. Entonces, tú te limitas y no tenemos el valor. No le caes mal a la persona. De acercarme. Oye, ¿por qué te caigo mal? Pero es donde sin pedo, pues ya te caí mal y ya me alejo. Pero yo no tengo la necesidad de decir, oye, ¿me amas? ¿No me amas? De aceptarme. ¿Por qué me aceptas? No. Diciéndole porque no, te caigo bien, te caigo mal, si te caigo bien, si en algún momento te das la oportunidad de coincidir y descubres que no soy la culera que exacto, entonces concluimos que el chisme se termina cuando se topa con un oído inteligente. Se acabó. Está bien. Eso es Yo creo que. Yo creo que en esencia. Salud. Oye, ya se me acabó, por favor. Llénenme la copa. A ver. Salud. Ella está tomando tequila. Yo creo que en esencia. Échale, échale. Ya se te trabó la lengua. Bueno, voy. Yo creo que. Ya, acomódense. Me están pidiendo aquí. Espérate, nada más una cosita y ya. Sí. En esencia es que nosotros no seamos la peor enemiga de nosotras las mujeres. En esencia es que nos llevemos pues respetuosamente, que nos apoyemos, igual y no somos monedita de oro para caerles bien a todos, pero que no nos destruyamos, vaya pues. Voy a leer un comentario. Compañeras, amigas, por favor. De los amigos que nos están viendo. Voy a dice Lorena, dice que termine yo de leer el comentario, dice. Lorena Garcés, termine de leer mi comentario anterior, Luis, que lleva a la conclusión, que me lleva a la conclusión como mujer violeta. De lo que tus invitadas ya están discutiendo, me da pena escuchar que dicen yo sí rompería en esta marcha cuando la intención es llevar la voz de manera equilibrada y pacífica. Yo también he sido víctima y violentada desde niña y adulta, mas sin embargo he aprovechado la psicología para tratarme, pero no fomentes con tu comentario desaprovechando un día donde tu voz debe escucharse con sororidad, no con violencia, porque literal vandalizaron parte del centro histórico y así no llevarás tu voz al lugar indicado. Cierto que otros casos no corren con la misma fortuna, pero grita y manifiéstate en comunión conmigo y con toda la humanidad de otra manera, legalmente o socialmente hablando. Soy púrpura y violeta desde el momento en que decreto el valor tan solo por el hecho de ser mujer. Rosa más azul igual violeta. Comentario. Además, no se interrumpen porque no se entiende nada en el foro, hablan al mismo tiempo.
Es un tema que da mucho por hablar. Expresar es válido, pero están en vivo y pierden el foco. Todo mi reconocimiento y aplauso para tus invitadas, Luis, y a ti, Maná. ¡Me estás violentando! Gracias. Muy bien. Dice, voy a leer otro comentario aprovechando. Dice, dice Susan Sarina, Giovanni, de decir en qué momento la invité. Así está. Dice Franco Mafara, saludos de las Chuapas, Veracruz. Saludos a nuestro amigo. Saludos. Saludos a las Chuapas. Estela Juárez, somos una sociedad donde la habita la ignorancia y carecemos de educación. Y eso que la educación nace en el seno familiar, desafortunadamente. Saludos a mi chula. Adriana Pérez Díaz, saludos a mi Jessy Gutiérrez Granados. Dice Chaires Corla Miguel Ángel. Según el diccionario, una guerrera es una vencedora, guiadora y fajadora. Es una mujer feliz, amorosa, firme. ¡Sí soy! ¿Y qué tiene? Firme y plena. Es aquella que reconoce sus talentos, su virtud, y de la misma forma está atenta a sus debilidades con la intención de cambiarlas para crecer y ser cada vez más íntegra. Me encanta. Están sacando este diccionario para poder sentirnos controversia, papá. Para entender a una mujer está cabrón. Entonces, no saca el diccionario, saca el Google. El Google. Cada una tiene algo de lo que voy a hacer ahorita. O sea, alguien en su casa no le va a gustar, alguien en su casa sí, aquí no nos vamos a entender, unas, otras sí, y es normal. En tu casa, luego unos quieren comer una cosa y otros, te imaginas, que es lo más básico. El comentario que de lo que rescato es el punto de la ignorancia. La verdad que, así como menciona Bea de la comunicación, considero que también dejar de ser un poco ignorantes en X tema, es que de verdad, con que conozcas 10 párrafos de todo un tema, te hace un 5% más inteligente que la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el feminismo hay diferentes tipos de feminismos, ¿no? Están las feministas radicales, que son las que hacen este tipo de cosas. Entonces, conocer un poquitito más de lo que se hace y cómo se hace y por qué se hace, porque esto tiene una historia, o sea, no es nada más de que, ¡ay! Hoy me levanté para romper un pinche cristal. O sea, no. Sí, claro, o sea, claro. Desde ahí sí te doy todita la razón. Ah, no me la dabas antes. Sea, pero ya estábamos en otro tema, ¿no? Sí, ya, dejemos ese tema. La idea es crucial. O sea, cuando uno empieza a averiguar, a investigar, a leer un poquito, entonces es cuando le entra esta parte del conocimiento del por qué. Igual no voy a hacerlo como tú. Algunas van a utilizar el diálogo porque a lo mejor de esa manera les es funcionable. A lo mejor a otras, pues golpeando o haciendo, para ellas les es funcionable. Y repito lo que les dije hace ratito, y como nuestra estructura social nos dice que nosotros debemos de ser prudentes, que tenemos que ser responsables, que no debemos de ser violentos, que no debemos, entonces desde esa perspectiva de lo que yo ya aprendí, juzgo la vida del otro. Y entonces creo que cada quien aprendió de lo poquito que leyó. Pero espérate, es que la violencia genera violencia. Por eso, pero entonces vamos rescatando comunicación, respeto, cultivarnos, dejar de ser ignorantes en algún tema. Palabra hace rato, ¿cuál fue la que acabas de decir? ¿Ignorancia? Ajá. Dejar de ser ignorantes del tema, porque de hecho hoy sí lo pude ver, ¿no? O sea, hay algunos... Vamos con lo que dijimos, hay, porque hay muchas también feministas que lo ven. Que las estamos ofendiendo de ser las ignorantes. Hay algunos... No, estamos tratando nosotras siete de ponernos de acuerdo en ese tema. Que no vamos a poder, obvio. Lo que voy yo, y es como en toda la vida, es como si ahorita quisiéramos, no sé, hoy vamos a pintar eso. Yo ignoro de la pintura, yo te puedo decir, no, pues ocupa esta pintura, y él me va a decir, no, pero ponle esta. Ay, nada más te hubiese dicho el color, me no, gusta. Ajá. Entonces, vamos, el desconocimiento de un tema, sí, claro. Por eso, en las mesas, ¿qué nos decían antes? En la mesa no se va a hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, porque iba a haber malazos, o sea, precisamente por eso, porque hay uno de temas, entonces, vamos a empezar de nuevo. Quedamos de que, si yo quiero hablar del tema, de hecho, ya habían algunos mensajes que sí, que te celebraban, ay, feliz día de la mujer como tal. Feliz día. Entonces tú te dices, no, o sea, no, es un día. Yo hace rato lo mencionaba, para mí, en mi entendimiento,
es, y a lo mejor en esta parte generacional, por eso yo te decía, en mi caso muy particular, yo rompí la violencia con la paz, con la comunicación, con el respeto, ignorando muchas cosas, pero para eso pues tienes que empezar a buscar la respaldo, educación, ¿no? Espérame, otra vez regresamos a educación. Cuando me dices todos, porque yo también recibí un chingo de felicitaciones en el Facebook, felicidades por el Día de la Mujer, felicidades por esto. Pero esto es la educación que les dieron, que a nosotras las mujeres el día de hoy nos tienen que felicitar. Y pregúntales a todos esos, hasta mujeres, ¿por qué nos estás felicitando? Ah, no, porque se conmemora el Día de la Mujer. Ajá, pero ¿qué pasó hoy? Que para mí sea importante no quiere decir que para ti sea importante, y desde el mismo concepto. Saludos por ahí a alguien, voy a mencionarlo así sutilmente, no voy a decir nombres, pero sé que sabe que es él. Él tiene la ideología de que, pues, ajá, sí, eres mujer, ¿y qué? Tienes que seguir trabajando. Por ahí nos dejaron salir, así como que por el Día de la Mujer nos dejaron salir, ¿no? Nos dijeron, no, pues las mujeres se vayan. Y como en el área hay muchos hombres, dicen, bueno, pero hoy, ¿qué onda si se conmemora el Día de la Mujer? Porque se confrontó para tener un lugar, ¿a dónde van? Claro, ¿no? Ajá. Entonces regresamos otra vez a lo que nos enseñaron. Sí, a lo mejor nos enseñaron, sí, nos enseñaron que hay que felicitarlas y felicidades. O sea, solo me enseñaron a decirte algo, felicidades. Entonces ahí viene otro punto, no, y a lo mejor lo que decía ella, no al tomar a la conveniencia lo valga, lo que no lo que yo considero que es algo muy importante que también las feministas en este sentido han recalcado mucho, y no soy feminista, pero lo tomo como propio, es la deconstrucción de ideas. ¿Por qué? Porque siento que a veces te contradices en ciertos puntos, porque dices, es que desde, ella dijo, porque la violencia genera violencia, y tú dijiste, es que desde tu constructo social, ella tuvo un constructo social de violencia y lo rompió, entonces no puede ser desde nuestros constructos sociales. Yo considero que es desde la desconstrucción de tus ideologías. Porque pues ella dijo, yo no, exacto, yo quiero desconstruir lo que socialmente, pues tu primera sociedad es la familia, y en específico nuestros padres, ¿no? Pero otra vez regresamos a, para que des... ¿Tú qué opinas, Giovanni? ¿Quites la ideología? Nos vemos en un programa de ideología. Y de tener una ideología. De aquí nos vamos a las 5:00 de la mañana, señores. Oiga, no. Pero imagínense, estas 100 cabezas en un mundo, ¿verdad? Encerradas un fin de semana. ¿Cómo saldríamos el domingo? Para empezar. Pero ya nos queremos y nos amamos, volvimos a ser amigas y enemigas. Ya lloramos, ya lloramos. Un fin de semana. Y para terminar la salida el domingo con unos gogó, ¿y qué? Eso sería medianoche el sábado. ¿Qué te pasa? Viernes por la noche. Vamos a adelantarles de vista, no, que lleguen ahorita, por favor. Claro, oiga, no dejemos hablar a Giovanni. Es que al final de cuentas la plática es de ustedes, o sea, el programa es dirigido para ustedes, porque a veces yo no puedo hablar por ustedes, yo no puedo hablar de cosas que ustedes solamente viven, o sea, yo me puedo discutir desde mi perspectiva, y es algo, por ejemplo, yo nunca voy a una marcha del 8 porque digo, no tengo nada que hacer ahí. Claro, porque como yo para no iría empezar, a una de LGBT. Ah, bueno, pues ahí está. Por eso, pero pero no, es que hay una es que hay al final de cuentas. Es que al final de cuentas te voy a decir por qué, porque es que al final de cuentas sí, porque siempre quería ser una drag queen. Ya se acabó el programa. O sea, Luis dijo, ya córrela. O sea, ¿qué? Los está corriendo. Sí. Dice que se controlen, dice Tela. Dice Tela, controlen, dice Tela. La marcha, no sé quién es.
Ah, ella. Yo sí. Ah, a la que no quiere la marcha, que la corte. No, pero la corte es un placer, Dios mío. Es la primera. La primera eliminada del camino de la noche del brindó. Quedan seis. Quedan seis. ¿Cómo era la canción? La vamos a cantar. El seis que tenía. No, ya está fuera. Ya, que no pide y no hable, ya está fuera. No, pero sí, al final de cuentas le digo. Ya aquí ya están cantando. Ya, no, no, digan. No puedo hablar, yo no puedo hablar por las mujeres. ¡Salud! ¡Salud, salud! Lo que usted está viendo no es una realidad. Todo fue un guión armado. Si esto, si hubiera empezado a lavar. Me dijeron lo que tenía que decir, yo solo dije. Ella, si tiene espuma, es porque lavaron, mal lavaron el vaso, pero que es agua de piña. Es agua de piña, y es juguito de piña. Es juguito de piña, es un juguito de uva. Es el refresco. Dice, dice Estela, pues cuántas llevan, esto ya se salió de control. Te amo, Estela. ¿De qué habla, no? ¿De qué tema? Las borrachas son. De todo esto, ¿de qué estamos hablando? ¿A todo esto? ¿De qué venimos tú? Aquí venimos, ¿no? Porque hoy conmemoramos el día de la mujer. El pavo ya se hurmió. Feliz Navidad. Feliz Día de Mayo. Feliz 10 de mayo. Sí, la lucha de las mujeres ha sido bastante intensa durante mucho tiempo. Ha sido, de hecho, ha sido para nosotros, para la comunidad del LGBT, como que parte de, también de la lucha hacia nosotros, porque la lucha que empezaron ellas, imagínate. Ellas tienen mucho, mucho años más que nosotros. Y todavía no termina su lucha. ¿Cuánto nos queda a nosotros, no? Para que menos, tengan porque te están menos porque ya se va a acabar el mundo, dice sí. Este. Mono invidente. Que en 2030 se acaba el mundo. Otra que está desinvitada también. Somos menos, ya somos menos, mamita, ya somos menos, mamita. Vamos a hacer estrategia. Las de atrás están desinvitadas, manito. Estrategia. Segunda eliminada. Bueno, pues muchas gracias. Segunda eliminada. Con permiso. ¿Cómo va la canción, hija? Estamos la que le va a ganar. ¡Otras dos eliminadas! ¡Ya somos dos! ¡Lo eliminaron por cantar mal! ¡Se acabó el programa! Y la ganadora es. ¡Es Giovanni! ¡Hasta la madre! Oye, por cierto, nos habían dejado unos regalos por ahí. ¿Dónde quedaron? Sí, había regalos. ¿Dónde los dejaste? Por ahí nos estaba viendo. No los guardes para. Se los llevó. No los guardes para 40 y noche de café, ¿eh? Se lo iba a dejar Beba. Ah, se los llevó. Se los llevó. Ay, ay, noche de café, ya les di su flor. Sí, ya. Mira, gracias. Déjenme les cuento que ahorita están comentando algunas que hubieran querido estar aquí. Tampoco. Se lo perdieron, yo las invité. La verdad es que sí. Dice, ya las perdimos. Dice. Estamos perdidas. Perdidos. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Dice Lorena, huye Luis Giovanni, neta, no griten, se interrumpe horrible en un programa en vivo. Y salud, pues. Salud, pero, salud. ¿Qué conmemoramos salud, hoy? Salud. Menos cacareo, mujeres y más. Felicitaciones a todas las mujeres presentes en el programa y me sirven una para estar igual, excelente programa. Ahí está. Gracias, sí, lo que están tenernos unas porque ya se acabaron. Es lo que tienen que hacer. Sí, aquí nada más viene y engaña, está calor. Sí, hija. Vamos a hacer el llame ya, pero para que nos traigan. Sí, la verdad es que dice que gritan mucho. Pues somos mujeres, o sea, que mujer no grita. Otra vez, así como que es nuestra manera. Mira, vamos a hacer algo. Y si no gritas, no disfrutas, ¿verdad, sexóloga? La verdad, una mujer si no grita, no disfruta, sexóloga. ¿O no? ¿Así? Es que hay de todo tipo de mujeres, o sea. No, yo tengo que gritar. Vamos a resumir en la famosa de ¿y quiénes somos nosotros para juzgarlos? Pero en fin, cada quien. El que quiera echar de mar, el que eche de mar, el que quiera violentarse, que se violente, nomás que se haga responsable de sus actos. Y ese es el resumen. Haga lo que quiera en la vida, exprésese como quiera. Sí, gracias. Sí, eso. ¿Verdad? Ovaciones para Meli. ¡Woo!
Así es, como dice Citlali, sin atropellar al otro, que nuestras conductas no afecten a los demás. Todo con respeto. Todos vamos a hacer lo que queramos. Ya empezaste a limitarlos otra vez. No, no. Cuando dices... Íbamos bien, íbamos también. Ya casi lo decían, adiós. Espérate, espérate. Oye, ¿de quién es la imprudente ahora? Ya la agarró con todo. La tercera eliminada. Ya acabó, soy la quinta eliminada. Acuérdate. Yo fui la segunda. Mira, cuando le dices al otro, tienes derecho a hacer lo que quieres. Las y al resto le dices al otro. Ay, gracias. ¿No? Pues no, pero no lo. O sea, le dices primero, ¿sabes qué? Puedes hacer lo que quieras, como cuando quieras y a lo que quieras. Y al rato le dices, pero pero no afectes a él. Entonces, ¿puede o no puede hacer lo que quieras? Estábamos ahorita diciendo que, como para despedirnos, no, yo sigo de pie con lo que dije. Ah, bueno. Yo sí, si les digo no es no, o sea, yo no soy, yo soy como la Biblia, frío o caliente, yo soy fría y va y punto, se acabó. Excelente. No me... Yo soy caliente. Por dos. Yo también. Ay, por tres. Y más ahorita con el calor que hace. Sí, ay, Dios mío. Amado, es cierto, mamá. Es de las pocas veces que me ha tocado sentir calor aquí. Ay, sí, es mejor ya me quedo callada. Mira, Giovanni, por mejor ya me voy. Hiciste un muy buen programa, discúlpanos, ahora sí yo te voy a dar las gracias. Ahora sí, todo ese grupo, me la estoy pasando yo de lo más genial, la verdad nada más tenía el gusto de conocer a Jess, esa la única, de ahí en fuera, bueno, a ver si también por el programa, pero ahí afuera no, y de verdad que es una, aquí si ustedes vieran de verdad, híjole, nos las estamos pasando genial, atrás de cámara lo nos puedo pasamos que genial, ¡Shadow! A ella le vino el aire de la Guadalupe. Y esta rosa. De la rosa igual. Sí, la verdad, gracias Giovanni por el espacio que nos diste. Porque, bueno, yo tengo la fortuna de convivir. ¡No se vaya! Nada más dije un agradecimiento. Bueno, ya llevamos como 10 horas de programa, no me entiendes. Oye, también le vamos a lo de Verónica Castro pasó hace muchos años. Que aparecían, pero ustedes digan, ¿pero qué pasó con esa sed? Ese le vamos a hacer el sabor. Aquí nos vamos hasta que la última. Pues si ya no hay. No, no, pero ya se la acabaron. Sí. Yo pensé que iba a ser. ¡Acabaron todo eso! Dice, ¡tres cartones! La verdad yo es que. Estoy tomando jugo de uva. Yo a mí me pega. Ya se acabó, en serio. Ya no hay cartones. ¿Qué? Se acabó la fiesta. ¿Qué? Se acabó la fiesta. ¿Qué? Se acabó la fiesta. Oye, mijito, aquí vivimos tras lomita, las que vivimos lejos, como que nos dejas ir rico. Ahora yo sí estoy preocupada porque yo vivo. Mi esposo está afuera. Sí, pero las que esperándome. Y está viéndote hace porque rato. Quiero decirles que yo me paro a las 5 de la mañana a hacer lonche. Por dos. Por dos. Yo no le doy lonche, le doy. Lonche le doy lonche y doy. Y doy lonche y doy. Y nunca me reclaman. Por tres. Ay, la otra. Yo tengo mi marido y ya quiere dar lonche. Una tortilla tiesa con mayonesa le llama lonche. Pero ya tiene mi marido. Exactamente, como ya tiene, ahora sí lo presume. La mujer no lo atiende y viene para acá. ¡Ay, perra! ¡Ay, perra! ¡Ay, perra! Bueno, entonces aprovechando. Te vas a ir al infierno porque agarras hombres ocupados. Así que hay que darle lonche para que no vaya a buscar. Por eso, por eso. Entonces aprovechando el comercial, ya que todas están dando lonches y yo no, le mando un besote a la persona especial. ¿Y tú también das el lonche? No. Yo espero el lonche. A ti te lonchan. A mí me dan el lonche. Pues gracias, la verdad es que yo sí tengo la fortuna de convivir con muchas mujeres todo el tiempo, muchas. Me tienen alta. No, es muy padre porque te das cuenta que no, todas son iguales. Y puedes conocer a muchas y te vas a como Lucero, te das cuenta que no todas son iguales y que cada una tiene una esencia, son únicas. Y lo que decía yo hace rato, decía, no, a todas les tienes que caer bien y a todas les tienes que agradar, pero con las que te conectes, con las que, como decía Citlali, pues al menos sí manejarnos con respeto, ¿no? Y okay. Pues ahorita pude, o sea, yo ya conozco a Citlali y es una persona que aprecio mucho y admiro. Ay,
también a la Lignelli, que son las que conozco más, y a Jessy, pues también la conozco muchísimo porque hemos trabajado mucho. Ya vea, pues apenas la conozco, ustedes, y vos, la primera vez. ¿Vos, qué? Y decía, pues no tenía gusto de conocerla más que creo en algo político, nada más por ahí. Pero éramos rival. No, no, porque al final de cuentas. ¡Ay, no! Espérate, espérate, políticamente. Tú eras naranja, yo era rosa. Ajá, políticamente. Tú ibas para diputada, yo iba para regidora. De, incluso yo lo platicaba con Luis. Yo en lo puedo decir, en campaña nunca tuve esa parte de ver a alguien como rival. Al final de cuentas lo hice, lo disfruté, ¿no? Si ganara o perdiera, lo estaba haciendo por disfrutar el momento. Y no tenía que enfurecerme con alguien que ni siquiera conozco. Sí, claro. Y ni siquiera sabía sus pensamientos. Entonces, creo que eso fue un éxito. Y al final de cuentas es lo que me genera este éxito. Luego son ustedes las que tienen conflicto conmigo. Yo no, la realidad. Lo que yo te decía hace rato, lo que yo digo. Se ella tiene pinche pedo conmigo. Te enganchas con la situación. Entonces, al final de cuentas te enganchas, pues, porque a lo mejor a unas nos va mejor que a otras, y no es porque seas mejor que otra, simplemente porque a lo mejor te le echas un poquito más de ganas a la vida, te levantas a las 5 y otras están a las 12 viendo la tele. Traemos estrella, mi amor. De mí no vas a estar en la vida, ¿eh? ¡Debe callarse! ¡De hecho! Pero muchas gracias, Giovanni, porque pues la verdad es que tu programa es un excelente programa. Pura dinamita. Giovanni, yo te agradezco que me hayas tomado en cuenta, ¿verdad? Cuando Mine me dijo. Y la verdad yo dije, wow, yo quiero estar en ese programa porque yo te veo, ¿eh? Yo te veo. Gracias. Te veo porque me encanta cómo se maquillan ustedes, cómo se transforman. Tienen esa facilidad. Los invitados que llegan, a que haremos. No, los invitados que llegan. Sí, sí, sí. Para mí, Giovanni, mañana. Yo dije, algún día voy a estar en ese programa, fíjate. Y mira, y aquí estoy. Con grandes mujeres, todas profesionistas, todas guerreras. Aunque digas que no, todas son guerreras. Todas somos, ya no dije que no. Somos guerreras, guerreras porque luchamos. Es una lucha, día con día. Es lucha. Se le avisa al productor de este programa que la borre de la lista. Se conoce como guerreras empoderadas y emprendedoras. O sea, cada una tiene un nombre. Y sí, si te identifica, quien, pues ya no. Yo me llamo Meli. Te lo agradezco, Giovanni, y que Dios te siga bendiciendo. Y que siga este programa más y más y más y más y muchos años más. Y pues deciré Hernández Bocanegra para servirle a todos ustedes. Y pues ahí estamos. Sus redes sociales, aprovecha para darla. Es que como decir Hernández Bocanegra en Facebook. Estamos en Mujeres Porteñas, Unidad de Mujeres Porteñas, la Asociación Civil, que estamos trabajando ahí mucho. Y pues bienvenidas, si gustan, ¿verdad? Y si no, nos reunimos, nos juntamos, hacemos maravillas, pero podemos hacer muchas cosas juntas. Excelente. Gracias. Bravo. Lo que no saben es que terminando ahorita el programa nos vamos a ir a emborrachar. Vamos por el cielo. Ah, no. Señor productor, también borra la de la lista. Sí, no, clausura esa parte porque mi papá me está viendo y me va a decir, ay, temprano, no, no. Señor, ella fue la que trajo los cartones. Se solicita a Meli en el área de salchichonería. Oye, mi reina, ¿tienes esposo? Sí. Ay, pobre hombre. Y lo peor es que era de salchichonería. La mandé. ¿Cómo lo supo? Se ve que quería. Oye, ¿cómo lo supo? No, no. Ya confundiendo el micrófono. ¿Cómo lo supo? Primero la rosa y después. Si lo confundiste desde el principio. Oye, tú todo te quieres meter a la boca. Primero la rosa, ahorita el micrófono. Déjame. Por favor. Déjame, uno se manifiesta como quiera. Es mi lucha todos los días. No me la limite. No, no, no. Pero, pero todo con respeto. No, mamá. Pero todo con respeto. Bueno, okay. Vamos ahora ya a pasar de aquel lado. ¿A quién vamos? Ya nos vamos. Ay, mi vida. Ya nos vamos. Yo, pues bueno, como todas, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me encanta siempre hacer parte de estos programas. Ya estoy peda. Ah, no es cierto. Ya estoy peda. Bye. No, bye, eliminada. No te pedas porque vas a ir a llegar a ser el delicioso. Claro. El delicioso lonche. Ay, no. Oigan, no, pero buena onda, qué padre poder tener estos espacios, de verdad que a mí me encanta el debate, los madras, ah, no, no, no. Me encanta poder intercambiar opiniones, porque enriquece, o sea, desde el punto en el que no estoy de acuerdo contigo o de que puedo dar una opinión diferente a ti, eso es enriquecedor y precioso, porque entonces, por ejemplo, la opinión que tenía ella, la opinión que tenías tú,
yo me llevo un poco de todos usted, de todas ustedes, y puedo hacer ya una opinión diferente a lo que traía, ¿no? De verdad, como mujeres también debemos de darnos la oportunidad de ser oído, no solamente de ser boca, ¿no? Porque estamos sedientas de que nos escuchen, sí, pero ¿qué tal prestar escuchar un poco de oído, ¿no? Yo la verdad es que me voy a ella muy, sí, muy se agradecida. Le notaba que estaba sedienta. Me voy muy para escuchar el día de hoy. Fue la que me llenó el pavo. Gracias, de verdad. Gracias, México. Ah, mis redes sociales me encuentran como Bobón Caliente. Ah, ¡pobre hombre! ¡Pobre hombre! Me pregunto si el hombre estará igual de loco que ella. Me encuentran como Jessy Gutiérrez Granados. Soy distribuidora nacional de CBD. Por ahí sí. Me suena como muñeca inflable de CBD. Y nosotros que ya empezamos a vender en Anchital, y ya nos sentimos poderosas. Ya ven, ya ven. Entonces, ahí está, ya ves. Me suena como un paquetito ahí. Mira, tenemos que sí, vas. Dale, síguele. No, adelante, adelante, corazón. Ah, bueno, entonces voy yo, ya que ustedes no quieren. Mira, si no quieren hablar, pues ahora le voy yo. Ahora sí. Pues mi nombre es Bea Solís, nuevamente un gusto. Estoy en la asociación de Quetz Emprende. Ahí por ahí vamos a estar el 19 y 20 de marzo en Expo Feria, en la Expo Feria y en Plaza de las Culturas. La verdad que, chicas, es un gustazo haber convivido el día de hoy. Me ha pasado súper genial. Es algo increíble lo que se vive el día de hoy aquí. O sea, de verdad, ustedes lo ven por fuera. Nosotros que estábamos desde hace rato aquí, es un ambientazo. No nos conocemos, pero es como si ya nos conocieran, como lo repetí, desde hace años. Y es un gusto, la verdad, que se pueda tener un ambiente. Y que no vengas así de... De Murcia, de Murcia. ¿Y ahora qué hago aquí? O sea, de Murcia. No, si, no, si ya lo traía apretado, dije, no voy a hacer nada de malas. Ah, pero no, y ahorita ya me solté. Dije, bueno, casi. Pero yo me pregunto, ¿quién es el conductor de este programa? No, yo soy un mueble aquí. Soy un color morado. Soy una taza. Y el color morado. Acompletando la bandera, dice. Claro, así que, la verdad, un gustazo, chicas, ¿eh? De verdad. Eso. Oigan, pues muy contenta, la verdad que nos la pasamos muy bien, sí, aquí discutimos, debatimos, aprendimos y pues estuvimos muy padre. Muchísimas gracias, Giovanni, sabes que te quiero mucho y gracias por la invitación. Y sí, sí, siempre lo quiero ver triunfar, sí, y pues gracias a todos por aguantarnos, ¿verdad? Aquí acompañarnos en esta rato. Gracias a Luis también. Sí, sí, sí. Bueno, les saluda a su amiga Citlali Vázquez Vidal, soy psicóloga, psicoterapeuta y coach. Y me pueden encontrar como Citlali Vázquez Vidal, psicóloga. Oh, en Facebook. Oh, me encanta porque ella es precisa, maciza y concesadora. Bueno, pues Luis Giovanni, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, me voy muy complacida, muy llena de toda su energía. Gracias porque hoy por hoy soy realmente un libro abierto y estoy muy encantada de que cada opinión enriquezca la mía. Es muy respetable y creo que por ahí podemos hacer el cambio, ¿no? Respetemos la opinión de cada quien, como bien dije, solamente hagámonos responsables. Lo ideal sería que las acciones que tomamos no dañen a terceros, eso sería lo más padre, ¿no? Pero pues sabemos que en la vida alguien siempre sale dañado y forma parte de la vida también. Entonces, que estos foros se den, que aunque escucharon muchos bullicios, muchas risas, la verdad, el trasfondo es muy bueno. Hoy conocimos distintas formas de pensar y de ser, pero lo más padre, como bien dice Bea, es que encontramos a mujeres valiosas con importantes puntos de vista y que Giovanni nos permitiste ser libres, y eso, la verdad, es el resultado, créanme, de la lucha de esas mujeres, la libertad de expresión, que es lo que deberíamos defender. Yo sigo en la lucha, te la compro, de quitar esa frase de que calladita nos vemos más bonitas. No, señor, que nadie calle, que todos hablen, llámese mujer, hombre,
hablen, exprésense, cualquier ser humano, su opinión es válida y hoy cuesta mucho trabajo. Nosotros tenemos la bendición, para mí siento que es la bendición, hay gente que no puede expresarse y se va de este mundo sin haber dicho lo que sentía o pensaba. Entonces agarremos este don que tenemos tan hermoso, estas plataformas que tenemos para llegarle a la gente y decirle lo que tú piensas es correcto desde tu propio entendimiento, aunque diferamos de eso, ¿no? Sigue siendo una persona que tienes mi respeto. Entonces, pues yo soy Meli Torres, me ven los viernes a las 8. Es que ya tengo sueño, manita. Ya la verdad me quieren a mi casa. No mames, me la han pasado hablando de la mujer todo el pinche día. ¡Ya las odio tú! ¡Ya odio a la mujer! ¡Mira a las mujeres! ¡Vamos! ¡Para presidenta! Partidos políticos que no tengan candidatas, sí, sí estoy. Aquí ando. Ok, haciendo corte comercial, le mando saludos a todos mis compañeros de Protección Civil y bomberos. ¡Bravo! ¡Bravo! Saludos. Que vengan los bomberos. Pero que estoy quemando. No. Que no vengan. Si bajan por el tubo así. Sí. ¡Ay! Cuando quieran les hago un tour. Oye, ¿qué? Están cordialmente invitados. Hoy hablamos de fuera, para el próximo. Sí, bueno. Ok, me invitas. Ok, de antemano, muchísimas gracias. No sé si se los olvida, pero también soy conductora aquí. No, no es cierto. La verdad es que muchísimas gracias por estar aquí, por Luis Giovanni, por permitirnos a todas nosotras como que interactuar en este pensamiento que traemos, en estas ideologías que traemos. Fue padre y hermoso escuchar a cada una de ustedes y ver que pues no todos tenemos que pensar igual, ¿no? Y creo que esa es de las cosas que a mí me encanta. Yo soy psicóloga, yo soy sexóloga, tengo otras especialidades. ¡Uy! Pero primordialmente creo que a mí me gusta esta parte de la comunicación, expresar lo que pienso y lo que siento desde donde lo veo yo, ¿sale? Y lo que les dije hace rato también es algo importante para mí, ¿no? Yo lo digo no con la finalidad de que todos cambien su perspectiva, sino que vean que existe otra posibilidad, que no solo existe una posibilidad, sino que aquí expresamos el día de hoy 7 posibilidades, 8, Luis Giovanni también cuenta. Aunque nada más así. Y creo también que como mujeres debemos de apoyarnos. Malísimo. Cuando estemos en la calle, por favor, si ven que existe el peligro o riesgo para alguna mujer, hay que acobijarnos, hay que defendernos. Cuando sales a la calle con tus hijos y ves que hay alguna situación, por favor, apoyémonos entre nosotras. A lo mejor yo no te conozco, a lo mejor no sé si te voy a volver alguna vez a ver alguna vez en tu vida, pero conéctate con esa persona. Digo, no está de más cuidarnos y saber que un día a lo mejor podemos ser nosotras las que estemos en riesgo. Creo que eso es lo importante de este día, recordar que si hay alguna situación allá en la calle, nosotras nos podemos apoyar. Nos podemos estar matando si ustedes quieren, pero cuando llega el momento de defendernos, podemos estar ahí para defendernos entre nosotras. Entonces, olvidémonos de ciertas ideologías y seamos unas personas en las que podamos confiar, ¿sale? Y entonces, eso dejo. Adiós. No quiero, yo quiero agradecerles, la verdad era que no esperaba. Digo, ¿qué va a pasar con todo esto? De hecho, aquí está un comentario, dice, ya las perdimos y no llevaron lonche. Luis, hoy no se escuchó tu voz, mana, ¿y qué pedo te metiste? Que sigan brillando las mujeres. Dice José Luis, arriba todas las mujeres. No, yo quiero darle la gracia a Bea, Citlali, a es que ella es de casa, no, por eso, sí, se, sí, sí se le olvida al pincel, la conductora heterosexual del closet, a Jessy, Desiree, Meli, y la verdad es de que la primera vez también a Vero, que están todas juntas. De hecho, siempre la había visto por separado, nunca pensé que la iba a tener juntas, pero quiero agradecerle a todas, créamelo, no las quiero volver a ver juntas, créamelo, que yo sé que, oye, yo que ya me estaba animando a hacer un programa un día a la semana con toda esta belleza, al estar, imagínate,
Sí. ¿Qué no. haces ahí? Bueno, ya hablamos, ya como dos más. O sea, ya su no. programa, déjenlo. Y la verdad que quiero agradecerles, sé que algunas están cansadas, hoy tuvieron bastantes actividades. Y está, no, de hecho sí. Ya sí, aún no está, pero yo creo que cosas. Se activaron aquí sí, cuando. Cuando ¿qué te pasa, güey? Si no es por el alcohol, ¿eh? La peña agarrándose la cabeza. ¿Y después quién lo dices? Y pues muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes nos vieron, muchas gracias a quienes compartieron. Y recuerden, mi nombre es Luis Giovanni Pérez. Sí, la próxima semana vamos a tener un también un super programa igual como este, no se lo pueden perder porque la verdad, bueno, va a ser otro distinto con otra persona. La próxima semana todas ellas van a hablar de sexo. No es cierto. No, no es cierto. Nos vemos. Ese va a ser de 3 horas. Nos vemos. Hoy estamos así. ¿Qué de qué? Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias a todas. Adiós. Bye, bye, bye.